Ya está. Esperamos un segundo y silenciado. Ya está todo resuelto. Dale, dale. Bien, ya ando. Bien. 21. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por estar acá. Bueno, en conjunto con Daniela Ojeda, médica y directora del SAMCO, estamos para charlar un poco sobre el sistema de salud en este momento de pandemia. Queremos, en principio, agradecer, como siempre, a todo el personal médico del centro de salud, a la gente de Guardia Urbana. A todos los trabajadores y trabajadoras que ponen su mejor voluntad a pesar de la incomodidad, las dificultades y demás para cumplir con todos los protocolos de trabajo, cuidarse, no poder disfrutar de las familias, de las reuniones sociales. Sabemos que es algo incómodo y que estamos bastante cansados, pero es algo sumamente necesario y más en este momento que es cuando empezamos la peor parte de la pandemia. Hace unos días charlamos con la ministra de Salud y nos contaba, digamos, que Argentina retrasó el tiempo del pico de la pandemia, el pico de contagios, y Santa Fe retrasó un mes más de lo que retrasó Argentina. Por ende, quiere decir de que se está hablando de que el pico de contagios en Argentina va a ser ahora en agosto y el de Santa Fe en septiembre. Quiere decir que tenemos estos 2 meses de trabajo duro y que no nos tenemos que relajar y que tenemos que seguir trabajando. Como decíamos, desde el inicio de la pandemia, en la localidad se conformó el comité de emergencia, integrado por las distintas instituciones de la localidad, para hacer frente juntos a esto que era totalmente incierto, pero que estábamos seguros de algo y que teníamos que estar juntos para poder afrontarlos porque si no iba a ser un caos. Y bueno, es así como vinimos trabajando desde ese momento, trabajando articuladamente, centro de salud, comuna, policía y todas las instituciones. Vamos a charlar con Dani, que Dani es la responsable del sistema de salud. Y bueno, y después escucharemos algunas preguntas que tenga y trataremos de evacuar todas las dudas posibles. Bueno, en principio les agradezco sobre todo el acompañamiento en todo este periodo tan difícil, más de 140 días que llevamos con esta situación, lo cual es un desgaste y comprendo que lo es para todos, en todos los órdenes. Sí es fundamental que les quiero aclarar una situación que es algo que venimos hace mucho desde el SAMCO informando, que es la diferenciación que hay entre la urgencia, la emergencia y las consultas. Nosotros, desde que inició la pandemia, integramos a la Guardia Urbana por una cuestión de protocolo para tener una especie de triage, que son las preguntas que le hace la Guardia Urbana a toda persona que requiera una atención en salud, sobre todo priorizando la salud de la población. Las preguntas están protocolizadas y van tendientes a ver qué tipo de atención se le debe brindar a la persona que se comunica con la Guardia Urbana. Si es una atención emergencia, quiere decir que la salud de esa persona corre riesgo inmediato. Si es una urgencia, quiere decir de que la inmediatez tiene que ser vista por un médico. El resto son consultas y las consultas se canalizan a través de un turno que puede ser en el mismo día o puede ser días posteriores. Es la única manera que tenemos de proteger a la población, que no se acerquen, digamos, a lugares de riesgo, como pueden ser guardias de hospitales, donde pueden ser contagiados o donde pueden tomar otras enfermedades que no sean justamente el COVID, pero que en esta época de invernal pueden ser riesgosas. Y evitar la circulación de personas dentro del SAMCO, ¿no? Que vayan con su horario, su turno estipulado y sean atendidas como correspondan y como se lo merecen.
Entiendo que a veces las chicas, las personas piensan que las chicas de la Guardia Urbana no están preparadas o que por ahí las preguntas que les hacen no son las correctas. Entiendo que eso causa un malestar y entiendo que a veces piensan que lo que les ocurre es una urgencia. Cada persona tiene una percepción distinta de estas cosas y es comprensible. Es muy difícil para el sistema de salud actual que tenemos, que somos APS, somos un centro de salud que hace atención primaria, es muy difícil resolver todas las situaciones, sobre todo en la situación actual, donde no tenemos, digamos, los medios económicos para solventar una guardia de 24 horas. Es por eso que cubrimos desde que comenzó la pandemia todo el día, digamos, desde la mañana hasta el SAMCO con médico, hasta la tarde, médico y enfermero. Hasta las 20 horas tenemos esa, digamos, como decirlo, libertad de poder acceder a un servicio de salud. Intentamos siempre que esté, para eso tenemos una unidad de alta complejidad, para estar al servicio de la población para cuando lo requieran. Incluso para aquellas personas que poseen obra social y deberían canalizar sus reclamos en otros sectores, intentamos siempre resolver. No siempre la resolución que damos es a lo mejor la que le gustaría a las personas y a los pacientes. Pero dentro de lo que tenemos y de lo que es APS, tratamos de brindar lo mejor. Inclusive desde la comuna están tratando siempre de ayudarnos, pagando el combustible de las unidades y ayudando en todo lo necesario, pero a veces lo que nosotros pensamos que corresponde a ese momento no es lo que piensan las personas. Entonces estamos abiertos siempre al diálogo y las explicaciones que tengamos que dar, estoy dispuesta a darlas, por eso digo que si tienen consultas que las hagan en este momento para que podamos, junto con la comuna, resolverlas y explicarlas. Nosotros aclaramos que APS es la atención primaria de salud. ¿Qué quiere decir atención primaria? Atención primaria es todo lo relacionado a la prevención de la salud. Es por eso que nunca en este lugar tuvimos, digamos, desde la provincia, el pago de guardias, porque se supone que nosotros estamos no para atender la emergencia, sino para atender lo que es anterior a la emergencia. Lo que ocurre es que hemos crecido mucho, a través del censo en algún momento se verá, y eso implica que hayan aumentado las consultas y hayan aumentado las urgencias y emergencias. Es por eso que luego de que pase todo esto, seguramente tendremos respuesta desde nuestros superiores para ver cómo resolvemos esto. Mientras tanto, estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos recordando que la gente de PAMI tiene su servicio de emergencia, siempre hemos salido a resolver esto sin esperar que la gente de PAMI responda, pero a veces las situaciones se nos escapan de las manos y es muy difícil que las personas por ahí comprendan la situación que estamos viviendo. Me parece importante recalcar, digamos, la labor que está haciendo la Guardia Urbana y es una forma de descomprimir y cuidar al personal médico que nosotros tenemos en nuestro centro de salud. Es importante que tengamos paciencia, que entendamos que estamos en un contexto de pandemia y que las chicas se capacitan, las chicas y los chicos se capacitan permanentemente para dar un mejor servicio, para atenderlos de la mejor manera y que desde el inicio de esta emergencia empezamos a trabajar con protocolos de salud, como decía Daniela, donde las preguntas que les hacen no son por gusto, sino porque tienen que cumplir con ese protocolo, hacerle todas esas preguntas para después pasar el parte médico y poder darle una respuesta. Esto trae aparejado, digamos, algunas molestias, digamos, que lógicamente que a todos nos gustaría tener el médico las 24 horas en el centro de salud. Ya antes de la pandemia se complicaba a veces conseguir médicos porque no hay, costaba conseguir médicos y en un contexto de emergencia en el que mucha gente, como le pasa a cualquier empresa, hay personas en situación de riesgo que se tienen que quedar en su casa y no pueden estar trabajando, o sea, demanda de trabajadores de la salud hay muchas, en este contexto de pandemia hay más, entonces es imposible dar una cobertura de 24 horas todos los días a la semana. Es por eso que se implementa este sistema para poder darle respuesta a usted y que cuando llamen
haya alguien que los atienda. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto, tanto el centro de salud como la comuna. Nosotros, desde el inicio de la gestión, venimos trabajando para mejorar todo lo que podamos. Esto de que ustedes llamen a la Guardia Urbana y funcione como un centro de emergencia responde a que hay Guardia Urbana de 24 horas, que antes no había, Guardia Urbana de 24 horas y el médico que nosotros tenemos en el pueblo no puede estar las 24 horas atendiendo un teléfono, porque es inhumano para cualquier persona. Entonces, de esa manera permite que nuestros médicos descansen mejor y que estén a pleno cuando realmente lo necesiten. Puntualmente para eso está hecho el tema de centralizar las llamadas en la Guardia Urbana y que si en algún momento no hay médico, tenemos guardias de ambulancia las 24 horas y estamos trabajando de manera coordinada con los hospitales de San Lorenzo para que se pueda recibir. Sí, requiere de todo paciencia porque es un momento extraordinario que estamos viviendo y que en el que todos estamos poniendo lo mejor para que salgamos de la mejor manera. Nosotros, desde que comenzó la pandemia, hace más de 140 días, hemos trabajado los fines de semana con una guardia pasiva, que la estoy haciendo yo, porque como dice Adrián, no se consiguen médicos, porque obviamente los fondos, lo que ofrecemos, no les resulta atractivo a los médicos para venir a trabajar aquí. Y he estado permanentemente de guardia desde que comenzó la pandemia, sábados y domingos. Por la noche estoy en mi casa y soy como todas personas, he tenido algunos inconvenientes en algunos momentos y para eso está disponible la unidad de alta complejidad y son recibidos los pacientes donde les corresponda ir. Entiendo que no es la mejor manera que vayan con un chofer y entiendo que eso también causa molestias, pero es lo que tenemos para ofrecer, es lo que hemos podido conseguir en años y años que venimos bregando por la salud de Luis Palacios, donde hemos venido teniendo las mejores unidades de traslado, con todo lo que requiere encima, pero es muy difícil conseguir el personal médico, el personal capacitado, porque son costos que desde el SAMCO no se puede pagar. Desde nuestro SAMCO recibimos desde la provincia 12.800 pesos mensuales, con lo cual sería totalmente imposible mantener la unidad que tenemos y mantener un personal médico encima de la ambulancia las 24 horas. Por lo tanto, cuando ocurren cosas dentro del pueblo, cuando está durante el día, no tiene problema el médico, no tengo problema yo en dejar el resto de los pacientes porque creemos que son consultas y salir con una urgencia. Por las noches he hecho traslados, he hecho derivaciones sin cobrar un solo peso por eso, personas con obra social, sin obra social, y lo he hecho porque comprendo el contexto de pandemia, de situación que estamos viviendo. Pero todos tenemos que ser partícipes de esto y nos debemos una gran discusión con respecto a la salud pública de Luis Palacios, que la pandemia vino a desnudar más situaciones, pero en realidad, al lado de otros lugares, al lado de otros ancos, las comparaciones siempre son odiosas, pero es fundamental que las hagamos. Porque en lugares como Ibarlucea, que sostienen guardias de 24 horas, no tienen las unidades como corresponden y a veces tienen que salir a pedir a traslados o ayuda. Nosotros tenemos las unidades, pero no tenemos los médicos. Es por eso que nosotros estamos tratando de fomentar una red donde podamos integrar a Lucio B. López, a Ibarlucea y nosotros, para mejorar el tema de las urgencias. Pero todo lleva tiempo, porque esto lleva más o menos 14, 15 años que venimos charlando la misma situación. Venimos reuniéndonos y es difícil si la población no se compromete también, porque a veces recordamos los problemas de salud cuando nos pasan las cosas. La comisión del SAMCO está abierta a recibir, digamos, todas las intervenciones que le parezca a la población, porque a veces cuando llamamos para formar las comisiones nuevas la gente no se acerca, es difícil la colaboración y cuando nos pasan estas cosas nos damos cuenta. Tenemos que participar y ser miembros activos de todas las comisiones para resolver, porque el tema de salud es un tema que nos atañe a todos y todos tenemos que estar comprometidos y entendiendo que hay que trabajar para tener una buena salud pública. Hay que trabajar mucho.
trabajando con otras alternativas mucho más modernas para ver si podemos implementar en la localidad. No es que solamente tenemos esto y nos conformamos. Creemos que hay que mejorarlo, pero todo lleva tiempo y recursos. Y sí, lo que ustedes se pueden quedar tranquilos es que tanto del centro de salud como desde la comuna tenemos la mejor predisposición para que ustedes tengan el mejor servicio. En general, es lo que les vuelvo a repetir lo que les dije anteriormente. Es muy difícil establecer en este contexto qué es una urgencia y qué es una emergencia. Pero tengan por seguro que las chicas de la Guardia Urbana, las chicas y los chicos están preparados para afrontar esta situación. Para eso se prepararon protocolos, para eso estamos en contacto permanente con el Hospital de San Lorenzo, que es el que es nuestro referente en segundo nivel, para tratar de articular y mejorar toda la situación de salud. Estamos en una situación donde les pido fundamentalmente paciencia y respeto. Todas las cosas que se puedan charlar y que se puedan aportar para mejorar este sistema depende de cada uno de nosotros y depende sobre todo de la población, que comprendan el contexto actual y que comprendan que es muy difícil para nosotros lograr también que nos reciban los hospitales. La única forma de hacerlo es charlando, explicando, realmente concurriendo por una urgencia real. Porque de otra forma, en poco tiempo tendremos las puertas cerradas, porque tanto nosotros como el segundo nivel están trabajando en una situación extrema debido a la situación de pandemia que todos conocemos, y es muy difícil derivar a un paciente cuando tenemos problemas anteriores, cuando van pacientes que realmente no son urgencias. Entonces, fundamentalmente les pido la comunicación. Les pido que cualquier situación de salud traten de resolverla durante los horarios donde hay médicos dentro del centro de salud, para evitar después congestionar guardias y para evitar mayores disgustos, porque por ahí en algunos momentos se van a encontrar donde no hay médico y tienen que ir con el chofer al segundo nivel. Me parece que tienen razón, que no les guste, estoy de acuerdo, pero a veces cuando no hay médico no podemos, no tenemos otra forma de hacerlo. Entonces, para evitar estas situaciones, tengamos en cuenta los horarios de SAMCO, llamemos a la Guardia Urbana que les van a explicar los horarios, que les otorgarán turnos, para evitar llegar en momentos donde tenemos disgustos para todos. Aprovechamos para pedirles que si tienen alguna duda, sugerencia, la vayan dejando por ahí en los comentarios y nosotros en breve vamos a ir respondiendo todo lo que esté a nuestro alcance para responderles. Este es un momento ideal, me parece que estamos reunidos como para responder todas las inquietudes que tengan. Y cualquier situación que les parezca, estamos acá dispuestos para responder y zanjar cualquier duda. No se escucha bien, dice Noé. No sé si ahora se escucha mejor. Vamos a ver si ahí va mejorando el tema del audio. Pero bueno, como decíamos, es enorme el esfuerzo que está haciendo todo el sistema. O sea, no solamente desde el centro de salud, desde la Guardia Urbana, desde la comuna. La demanda del Estado, o sea, que el Estado tiene, ha crecido muchísimo, lógicamente, naturalmente, por la pandemia, y a su vez se ve mermado el tema de los recursos, y bueno, eso, como decíamos, hace que sature, que haya mucha demanda y menos respuesta. Nosotros doblegamos el esfuerzo para que haya más respuesta. Doblegamos el esfuerzo para que haya más respuesta y para que no falte nada. O sea, como lo vieron desde un primer momento, todas las medidas que tomamos las tomamos para cuidarlos a todos ustedes. Priorizamos siempre a la gente de nuestra localidad, aquellos que están acá, que son a los que tenemos que cuidar hoy, y a veces tomamos medidas odiosas con vecinos que son nuevos o que tienen casas de fin de semana, y nosotros le pedimos paciencia y tolerancia y un poco de comprensión, pero es lo que nos toca hacer, tomar medidas odiosas, pero por la salud de todos. Así que
Quiero agradecerle a este momento de democracia en el que los dirigentes, tanto del centro de salud como de la comuna, se sientan frente a ustedes para darles respuesta. Creo que es también valorable y que tienen que valorarlo haciéndonos las preguntas y las dudas que tengan. Así que bueno, estamos ahí. Este es el momento ideal y me parece que también tenemos que comprender que todos los grupos son grupos humanos, que tenemos nuestras limitaciones, nuestros inconvenientes, tratamos de resolver, estamos acá justamente para escuchar cualquier situación que les acontezca y me parece que brindar lo más valioso que tenemos las personas es el tiempo y brindar nuestro tiempo en este momento donde los dos tenemos muchas situaciones y donde tenemos que resolver muchas cosas. Estamos acá dispuestos, obviamente yo como todos los días en el SAMCO, como siempre, dispuestos a comunicarme y a escuchar lo que necesiten y tratar de ayudar en lo mejor que puedan. Así que bueno, aprovechamos para comentarles que, como habíamos dicho, en un momento teníamos dos casos sospechosos, uno fue descartado y tenemos un caso que se mantiene vigente como sospechoso y que seguramente mañana o pasado tendremos el resultado de ese hisopado, pero esa persona se encuentra aislada, bien de salud y bueno. Le pedimos que tengan paciencia para esperar ese resultado y que sea positivo o negativo, nos tiene que hacer pensar en que si nosotros tomamos las medidas de precaución permanente y no menguamos en eso, en mantener la distancia, en usar el barbijo, en lavarnos las manos, no tenemos que ni tener miedos, Ni ni preocuparnos. preocupados, ni estar preocupados, simplemente. También ser solidario con esa persona o familia que No olvidamos la solidaridad y que somos un pueblo exactamente. y que nos conocemos todos y que si bien hoy le toca a una persona en nuestra localidad, el día de mañana no sabemos a quién nos puede tocar porque sabemos que esto avanza, que no llegamos todavía al pico de la cuestión. Y no olvidemos la solidaridad, no olvidemos que somos un pueblo, que nos caracterizamos por ser solidarios, por ser amables, por conocer a nuestros vecinos, por respetarnos. No olvidemos nunca eso. Y a veces si se cometen errores, se cometen errores por omisiones o por desconocimiento, pero nunca se quiere hacer algún daño ni alguna situación que le haga daño a alguna persona de la localidad. Venimos, yo en lo particular, hace 11 años que estoy a cargo del SAMCO y hace 11 años que intento que mejore la atención. Estoy segura que el presidente comunal y todo su equipo trabaja por lo mismo, porque para eso está a cargo de la localidad. Y yo creo que la idea de todos es mejorar esto, ser solidarios, ayudarnos. Y si a veces, vuelvo a repetir, nos equivocamos, son por cuestiones que nos están atravesando a todos, como nos está ocurriendo a todos. Y pido comprensión y respeto y comunicación, que es lo que estamos haciendo desde el primer día. Con respecto a Noé, que habla de la necesidad de un baño para el puesto de guardia urbana, en el día de ayer fuimos con la arquitecta, con una de las arquitectas de la comuna para hacer el proyecto y para construir un baño con cochera para que las chicas y los chicos tengan las condiciones de trabajo que se merecen. Así que bueno, es algo que se va a hacer con recursos propios, por ende no tenemos que esperar que lleguen fondos de ningún lado. Y bueno, ojalá podamos terminarla cuanto antes porque realmente es una necesidad básica y son condiciones de trabajo que las tienen más que ganadas, digamos. Así que ojalá en breve podamos estar avanzando, arrancando con la construcción. Ya está el proyecto elaborado, en elaboración para que podamos darle esa solución. Bueno, yo la verdad que me aplaudo esa situación porque me parece fundamental, me parece muy importante. Que tengan un baño, que realicen correctamente las medidas de higiene, como todos lo tenemos que hacer. No tenemos que tener miedo, sino tenemos que estar con precaución, tenemos que ser cautos, tenemos que seguir respetando las normas de bioseguridad establecidas. Es la mejor solución para todo esto. Respecto de las preguntas de cajero automático, está
Si bien es una charla abocada a la parte de salud, desde el banco nos dijeron que como la máquina y los instaladores vienen de Buenos Aires, es preferible esperar a que pase el pico de pandemia y luego a seguir avanzando con eso. Rosy comenta un inconveniente que tuvo y básicamente creo que tuvo que ver con la falta de comunicación o información. Vamos a reforzar el tema de la comunicación o la información a la población. Evidentemente hay dudas y bueno, desde la comuna vamos a colaborar con la parte de difusión para que toda la gente tenga la información necesaria sobre cómo actuar. Es por eso que en este momento estamos explicando esto, que hay ocasiones, el médico, hay médico en el SAMCO por la mañana y por la tarde. A partir de las 20 horas estoy en mi casa, pero como les vuelvo a repetir, hace 140 y pico de días que estoy en la misma situación. Por lo tanto, soy una persona y va a ocurrir momentos en que lamentablemente no voy a poder dar respuesta, porque obviamente me atraviesa una situación, lo mismo que a todos ustedes, y estoy de pasiva de lunes, digamos los fines de semana, de viernes a la noche, de sábado a la noche, depende de los días, hasta el lunes otra vez a la mañana, y eso va a ocurrir. Es por eso que le estamos diciendo que está a disposición la unidad de traslado de alta complejidad con los choferes. Sé que no es lo mismo, les vuelvo a repetir, pero lo demás implica un costo que la comuna no puede afrontar, el SAMCO tampoco puede afrontar, y desde mi lugar, les vuelvo a repetir, hago lo que humanamente puedo. En ocasiones va a ocurrir que va a haber personas que le va a ocurrir lo mismo que en este caso, que no van a encontrar médico y que se van a sentir, digamos, desprotegidos. Pero es una situación que no podemos resolver. Intentamos, pero si no hay medios económicos para eso, es muy difícil poder llegar a esa situación. Para que dimensionen, por ejemplo, el tema de guardia médica 24 horas, planteada como está planteada, por ejemplo, en la vecina localidad de Ibarlucea, que hace un esfuerzo enorme por sostener una guardia médica, ellos están invirtiendo mensualmente 1 millón de pesos en esa guardia. Nosotros como comuna recaudamos en un mes de tasa urbana 400 mil. O sea que ni siquiera destinando toda la plata de la comuna a eso, podemos llegar a tener una guardia como tiene Ibarlucea, ¿sí? Entonces, por eso es que le buscamos la vuelta, articulamos con la Con los guardia hospitales. urbana, articulamos con los hospitales, tenemos a los chicos de las ambulancias a disposición las 24 horas. Tratamos de buscarle la vuelta de la mejor manera porque cuando se plantea un sistema de salud de cobertura de 24 horas, los números son extremadamente altos para una localidad como la nuestra. Así que bueno. Inclusive nosotros hacemos traslados de emergencia, tanto de pacientes sin obra social como de obras sociales, como por ejemplo PAMI, que tiene su sistema de emergencia en San Lorenzo. Comprendemos que no viene, que no llega, que no atienden los teléfonos. Y a pesar de esa situación, hacemos frente a esto y igualmente salimos con la ambulancia llevando a esos pacientes, como pacientes de distintas obras sociales. Y todo ese gasto, digamos, la parte de chofer y ambulancia, lo cubre la comuna y la parte médica no la cubre nadie. PAMI, yo soy médico de cabecera de PAMI, por lo cual no me pagan los traslados ni estoy obligada a realizar traslado de ningún paciente porque para eso tienen su sistema de urgencia. Un sistema que no responde, pero que es, sin embargo, nos hemos puesto al hombro el SAMCO desde que comencé hace 11 años a trabajar, ha hecho los traslados de PAMI sin ningún inconveniente, tratando de articular con PAMI, cosa que nunca tuvimos respuesta, ni con IAPOS, y sin embargo lo seguimos haciendo. En algunas oportunidades hay obras sociales donde se le ha hecho la facturación y nos han devuelto ese dinero, pero ese dinero va al SAMCO. Ese dinero no cubre ni al chofer, ni a la médica, ni siquiera lo que es combustible. Combustible, lo vuelvo a repetir, y choferes, sale el dinero desde la comuna. Y yo he ido siempre a Donoren a hacer los traslados.
Y Pami nunca ha tenido una respuesta con esto, con lo cual yo ya he elevado varias notas y siempre, inclusive en un momento nos hemos reunido con la gente de Pami para ver cómo se puede zanjar esta situación y nunca tuvimos respuesta. Entonces, me parece que desde el centro de salud y desde la comuna se ha hecho el esfuerzo para atender la salud de toda la población. Pero vuelvo a repetir, estamos atravesados por una pandemia y todo es mucho más dificultoso en este momento. Nosotros vamos a hacer un reclamo, digamos, formal desde la comuna a PAMI, digamos, por la parte del sistema de emergencia, ¿sí? Y a raíz de ahí, a raíz de eso, empezar a trabajar en función de la predisposición de las nuevas autoridades de PAMI, para ver si pueden darnos respuestas a nosotros, porque nosotros le damos respuesta a sus afiliados, ¿sí? Nosotros le damos respuesta, es una obra social, PAMI es una obra social como todas, y si nosotros atendemos a sus afiliados, lo lógico es que esa obra social le pague al centro de salud esa prestación que realiza. Así que, de todas maneras, a lo que voy es que se ha dado respuesta desde La el centro respuesta de se da. salud siempre y bueno. La respuesta se da, sea con médico o sin médico, los pacientes siempre son trasladados, siempre se hace el llamado hacia el centro de salud donde tienen que ir, porque eso es fundamental también, y eso se hace desde siempre, desde la parte médica o desde la parte de enfermería. Pero siempre se hacen los traslados y nunca se ha dejado un paciente sin trasladar. Con médico o sin médico, vuelvo a repetir, y ahí es donde está el gran inconveniente que tenemos, donde la gente a veces no entiende que esa emergencia que consideran ellos puede esperar hasta que venga la ambulancia de PAMI, entonces lamentablemente si no puede esperar tiene que ir de la forma que podemos, no hay otra manera, lamentablemente no hay fondos para articular de otra forma. No sé si querés comentarles algo más. Desde ya yo estoy más que agradecido con todos por la predisposición, por los lindos comentarios que han dejado. Y bueno, de nuestro compromiso es seguir haciendo el mayor de los esfuerzos, pese a todas las dificultades que surjan. Sabemos que vienen momentos más complejos, que tanto agosto como septiembre van a ser muy complejos. Y bueno, apostamos a que ustedes también, digamos, nos ayuden a concientizar de la importancia que tienen los elementos de seguridad y las medidas, como ya mencionamos, del distanciamiento, el lavado de manos, porque a lo que apuntamos es que si hay un caso, porque tenemos muchísima vinculación con Rosario, lo vuelvo a decir. Hay 100 personas que salen todos los días a trabajar de la localidad Rosario y gente de Rosario que viene a trabajar a la localidad. Si una de esas personas lamentablemente tiene la mala suerte de contagiarse, de infectarse con COVID-19, la idea es que no se disemine en otro grupo familiar, ¿sí? Pero eso se logra sí o sí con la responsabilidad de cada uno. O sea, nosotros podemos, o el presidente de la nación en este caso puede decir están prohibidas las reuniones familiares, pero la realidad es que adentro de la casa necesitamos la conciencia ciudadana de tomarse las cosas en serio y entender de que con esto no se jode porque lamentablemente si no nos hace tomar conciencia cuando lo padecemos de cerca y a veces ya es tarde, ¿sí? No queremos padecer ninguna pérdida de nuestra comunidad por COVID-19, así que le pedimos la mayor de la responsabilidad, paciencia, entendemos que esto es largo, que hace un montón, que en marzo no nos imaginamos en absoluto estar atravesando agosto de esta manera, pero sabemos que falta mucho menos y sabemos que si todos ponemos nuestro granito de arena, va a ser mucho mejor que si a nadie le importa el otro y hace cada uno lo que quiere. Bueno, por mi parte agradecerles, orgullosa del equipo de salud, orgullosa de trabajar en equipo con la gente de la Guardia Urbana y estoy a disposición y como les vuelvo a repetir, me parece que cada uno tiene que ser responsable de su salud
Nosotros ayudamos, acompañamos, pero cada uno tiene que ser responsable de ver si su obra social qué cosa le cubre, qué cosa no, reclamarlo también porque para eso tienen una erogación de esa obra social y por lo demás a disposición y bueno, gracias, gracias por el acompañamiento. Muy buenas noches para todos. Buenas noches.